crimen que no está resuelto. Y todo el mundo sabe eso. ¿Puede conversar, por favor? No. Es que hay dos oficiales que dicen que usted estuvo en Tomé. El año 1973. Ya termine con esa weá primero y si acaso quiere. ¿Por qué no quiere conversar? Equivocado, no está nunca en Tomé. Bueno, hay dos oficiales de la Armada que dicen que usted estuvo en Tomé cuando mataron a esa gente en Quebrada Honda. El 9 de octubre de 1973. Ubíquese primero, yo estuve en la escuela naval. Yo sé que usted también estuvo en la escuela naval. Yo no sé cómo una persona puede guardar ese momento tan negro en la historia y no hablar. Perdona la molestia, señor. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo ha matado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo ha matado. ¡Póngale, póngale! ¡Quiebra, ha vuelto! El grupo se llama Grupo Raíz. La mayoría de los miembros del grupo salieron al exilio durante la dictadura. Aprendí a tocar guitarra en prisión cuando fui prisionero político en Chile. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso ya Montilla. ¿Cómo estuvo? It's nice to be on the stage, you know, performing and having fun, because that's what we play. I mean, to have fun and also to say something that we think that is important. El día del golpe, las actividades principales sucedieron en Santiago, la capital, muy lejos de Tomé. De una base naval cercana, se movilizó la Armada y tomó nuestra pequeña ciudad. I was 16 years old when I was detained. They surrounded the house. I wanted to run away when I saw the Marines, but I was afraid that they would shoot me in the back. Tengo la imagen del gallo, del gallo que estaba con un uniforme y una boina negra y era un gallo grande. Era un gallo con cara de malo, con una cara de tron. La señora me dijo, vamos a llevarnos a su hijo. Le pregunté yo, quiero que me explique por qué. ¿Por qué lo van a llevar? Nos dieron vuelta a todos los colchones, todo lo que pillaron lo destruyeron.
¿Y cómo se quedaron ustedes? Y llorando, por supuesto, todo el mundo, atacados todos, aterrorizados, no entendíamos nada. Mis amigos y mi familia apoyaban a Allende. El día del golpe sentimos que había que hacer algo. Supimos de un miembro de Patria y Libertad, una organización de derecha que apoyaba el golpe y que habían escondido dinamita. Yo y mis amigos sacamos la dinamita y semanas más tarde fuimos detenidos. In my neighborhood, well, I would say 70% of the kids were either killed, put in prison, or sent to exile. And if they were not, it was so hard for them to live there that they left to Brazil, Argentina. So the whole community was, you know, broke down. Estuve incomunicado por 5 o más días. Fui torturado durante 3 meses. La mayoría de mis amigos fueron detenidos por la Armada, encarcelados y torturados. Mis amigos Fernando Moscoso y Irán Calzadilla fueron fusilados. Finalmente, la dictadura nos exilió. Después de 3 años en prisión, fui trasladado a Santiago y exiliado a los Estados Unidos. Tenía 19 años. Creí que regresaría a Chile en unos meses. Yo creo que para mí, los Estados Unidos era la última opción, porque yo no quería venir aquí. Y además, por una cosa política, por el rol que tuvo los Estados Unidos en el golpe de Estado. Los Estados Unidos fueron los únicos que me dieron visa para salir al exilio. Entonces no tuve opción, era los Estados Unidos o me quedaba en la cárcel. Many years went by before I started digging, you know, the past. I mean, definitely Pinochet, when he was arrested, that was the trigger point. That was the time that a lot of people changed. Pinochet was not important anymore. When he was arrested, it was time for us to talk about what happened to us and tell our stories. Este documento es una transcripción del Tribunal de Guerra ANCLA 5. Aquí se encuentran todos los nombres de las personas que nos detuvieron, torturaron y testificaron en contra nuestra. También nombra a Mario Duvachel, quien me condenó a prisión, y a mis amigos Fernando Moscoso e Irán Calzadilla a muerte. Hice una lista con todos los nombres que aparecen en este documento. Esta lista incluye a todos los oficiales de la Armada que estaban en Tomé el día del golpe. Quiero saber quiénes fueron los responsables directos de la muerte de mis amigos. Sacaron a personas de la cárcel y las mataron. Y yo quiero saber quiénes son los asesinos y por qué los mataron. Voy a encontrar a estas personas y les voy a preguntar qué pasó en Tomé. Mi esposa Marianne decidió documentar en video mi búsqueda. We need to answer all the questions, and there are many questions. We need to answer all of them. It needs to be transparent. It needs to be really clear that the country, that the state, it has a commitment, you know, to find out these things. Thanks.
We're going to UC Berkeley because Josh Guzman is giving a lecture at the law school of Berkeley. Well, right now he's prosecuting Pinochet. You know, I'd like to give these papers to him so he can have information just in case he decides later on to go after the Navy. Because the Navy is basically they're untouchables. Right now, nobody's doing anything against the Navy. So what are you gonna give him? I'm gonna give him some of the research that I have done, a list of people who were involved in human rights violations in the south of Chile. Who's that picture of? That picture is the guy who is the second in command of the Navy and who was my personal torturer. Cuando abrieron la celda, me amenazaron de que me iban a fusilar. Me sacaron de la celda y me hicieron caminar en dirección a una pared final. Me preguntaban por gente y yo insistía en la misma historia, que no sabía nada más de lo que ellos ya sabían. Y lo último que me recuerdo es haber llegado a un tipo pared y como que me estaban dando un ultimátum y me decían, esta es la última oportunidad de decir decir más de lo que has dicho o de decir alguna cosa que te estás guardando. Y yo me acuerdo que insistí en que no sabía nada más y me desmayé. Me acuerdo de imágenes cayéndome, súper traumatizado. After 25 or more years, I finally had the courage and the chance to say what I really believe. I was presenting the papers to somebody who represents the judicial system of Chile. And this is the first time that I can really talk with somebody and they're not beating the shit out of me. I feel like I can talk and present my case without intimidation. I feel really lucky that I had the chance to talk to him and show him my side of the story. He's very committed, and I really hope that he can accomplish his investigation. It's a huge task to find the truth. I'm begging to really find out what really happened, and who are the people responsible for all these atrocities? Not only for me, but for people who were killed, and who were killed for no reason. It's not fair. I'm hoping to come to terms after all these years with the fear and anger I felt, and at the same time bring to light injustices in Tomé. If I don't do this, I will never have peace. When I go to these houses and knock the door of these, you know, people who are involved in killings and torture, I don't know what is going to happen. I will hope that if I go to these houses where these people live, I knock their door, and I will really hope that they will sit down and talk. Señor Aníbal. Sí. Héctor Salgado. Yo soy de Tomé. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Usted estuvo en Tomé, ¿cierto? Sí. En octubre 7 de 1973, yo tenía 16 años y fui tomado, detenido. Y desde ese momento
Esto... Al pase, ¿sí? Gracias. Quiero conversar con gente que estuvo ahí y que sabe lo que pasó. Y usted, yo sé que usted sabe lo que pasó. ¿Usted qué edad tenía? 16 años. Yo no tengo nada que ver con eso. No, no me metí eso. Quiero saber por qué pasaron esas cosas. Hay algo que me extraña y que me llama la atención. ¿Cómo a Allende le han levantado un monumento? Uh-huh. El concepto que teníamos nosotros es que esta gente estaba destruyendo al país. Las visitas de Estado son uno o dos días. Fidel Castro estuvo 25 días. ¿Por qué? Porque querían implantar un sistema marxista que tipo cubano. Entonces no cabía otra solución. Pero a mí lo que me extraña es que lo hayan condenado con esa edad. No, es terrible, ¿no? Pero ¿usted formaba parte de algún grupo que se...? Estudiante. Ya. ¿Pero usted sabe el tipo de tortura que hacían? Oye, ¿usted me está haciendo cargo? No, por favor, no. Ha venido a interrumpir aquí a mi casa, ha llegado a través mío y ahora me quiere así... No. ...hacer cargo de cosas que... No, estoy haciendo cargo. No pretenda usted, oiga, empezar a revivir estas cuestiones. En un consejo de guerra... fusilaron a uno que me quería matar a mí. Comprobado. Irán Calzadilla. Yo era amigo del Irán. Se llama Irán del Tránsito Calzadilla. Yo creo que a lo mejor la pena fue mucha. Pero él no lo quería matar a usted. Sí, pero son cuestiones de cabeza caliente, no se me va a olvidar. ¿Él conversó con usted? Claro. ¿Y al Fernando Moscoso? Él no quería matar a nadie. ¿Cuál es el nombre? Lo mataron el mismo día que mataron a Calzadilla. Dos jóvenes que no era necesario matar. ¿Piensa usted que esta gente murió en una revolución? Es que no había revolución. Pero es que se escucha con cortelazo. Yo lo que no quiero es que usted me esté mirando como un asesino. No. Y que estoy tranquilito aquí porque no. Yo sin conciencia, no. Sin nada. Si usted estuvo detenido, le doy mi más sentida disculpa porque eso fue una injusticia. Eso era lo que se trataba, buscar gente terrorista. Entonces, venir ahora, después de 27 años, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Si era otra época. Era otra época. Hay que olvidarse de ese periodo. Olvidar. Honestamente, yo le digo que para mí es muy difícil hacer eso. Para una cura mental, diría, olvídese, yo ya despedí a mis amigos ahí en la tumba, rezar una oración por ellos. Trate de olvidarse. Tiene miedo, pero yo sé que él sabe. Sabe. Pero recordó un nombre. Sí, claro, por supuesto. Y si recordó al Calzadilla es porque le estuvo pegando. Por eso fue. Quizás cuánto lo torturaron al Calzadilla. Que me olvidara, usó la palabra olvido tantas veces. Es como una palabra violenta para mí. Porque para mí, yo no puedo decir eso.
De mi grupo de amigos de nuestro barrio, casi todos fueron exiliados. Ahí empezamos a... ¿Recordáis qué pasa? Cristóbal fue a la Unión Soviética, donde se quedó por muchos años, hasta que en los 90 pudo regresar a Chile. Solo uno de nosotros, Nano, aún vive en Tomé. ¿Cómo ha sido estar aquí así, po? Yo seguí solo, po. O sea, esa es lo que más o menos... Es casi igual que... Es como estar exiliado, pero aquí nomás, po. Porque no están los amigos. No está la gente con quien te juntas. Yo, por ejemplo, cuando salí, yo me recuerdo que... ¿Cuánto jugamos en juvenil en el futillar en la, a la pelota, po? Sí, pues jugamos. Está el finado Víctor, el Lalo, tú. El... Fernando, el clásico. Ah, la verdad que después cuando caímos presos, sí, se acabó la juvenil. Y estábamos con el entrenador, porque el entrenador de nosotros era el Carlos, pues, güey. ¿Te acuerdas? Claro. Casi, ahí se... Claro, sí, me acuerdo que se hablaba de que se desapareció la juvenil de Frutillares, porque estaban todos presos. Claro. Estuvimos separados por muchos años, ahora nos reencontramos como amigos, con algo que nos une, que es esta historia. Pero también, pues las bajas que le metía el punto de la manilla entre medio. La dinamita que sacamos estaba escondida en los cerros cerca de nuestro barrio. ¿Vamos por aquí? No, derecho. ¿Derecho no? Sí, por ahí. Y por aquí ya veníamos, estaba oscuro, ¿sabes? Sí, sí, por ahí estaba oscuro. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar mañana y en realidad nadie sabía lo que iba a pasar en ese momento. O sea, si iba a haber algún enfrentamiento, si iba a haber algún tipo de guerra civil, alguna cosa así. En la cantera de Quiero, porque había una cantera donde dinamitaban para sacar la piedra y todo eso. Ya, y me dijeron, por ahí la gente tiene escondida la dinamita, porque en el fondo la tenían escondida. Acuérdate que eso estaba por allá en el cerro metido. O sea, ellos ya tenían cierta intención. Ahora todo el mundo dijo, bueno, hay que ir a sacarlo de ahí y guardarlo. Y esto estaba todo... Esta parte... Estaba claro, entonces se veían los aviones pasar y la luna llena. Me acuerdo que había luna llena. Sí, había luna. Sí. Nuestra intención era quitar esa dinamita que era de una persona de derecha, que era de Patria y Libertad, y entregar esa dinamita a gente que iba a combatir en contra del golpe militar. Y nosotros no éramos combatientes. Como era, así era, como donde guardaba. Sí, donde estaba la dinamita. Claro, bueno. ¿Alguien trae una cuchilla de aquí? Lalo Parra. Lalo Parra estaba con la cuchilla, sí. Y después llevaba uno un cartucho aquí en la mano, en la boca. Tenía con el cartucho así, con la mesa, el cartucho aquí y se lo guardían, como si fuera un puro. El Víctor tenía el tío así. El Víctor era más... Ya, el Víctor era súper cómico. Ya, digo, aquí. Sí. Un lindo lugar, realmente. Sí. ¿Cierto? Bastante lindo. Qué gracia. Para venir de excursión. Sí, Nano y Fernando fueron los primeros en ser detenidos. Andaban 5 uniformados. Y de repente vi un lobo que andaba con abrigo. Lo miré así y era el Fernando. La Fernando andaba... Se notaba que andaba mal, sí. Se notaba que le habían pegado. Entonces empezamos a caminar por la calle. Y mi mami, como se quedó arriba arriba en el balcón mirando, a mí no me hicieron nada, po. Pero cuando ya mi mami no veía para allá, ahí los locos me empezaron a pegar pajo. Ando en la calle de la Lobarra, andé en la Lobarra. Sí. Ahí me empezaron a pegar, ya el loco me empezó a pegar culatazo. Con el fusil. Y el Fernando, cuando tiraron, él me dijo. Nano me dijo, vean, callito, yo lo escuché, saben todo, mijo. Y de repente recibí tus patadas y cuestiones. Así que lo llevaron, a mí me llevaron para la comisaría y al final lo bajaron para la cárcel. Ya, me hincaron, está hincado, ¿eh? Y me empezaron a preguntar por la dinamita. Y yo realmente, como yo no sabía dónde estaba, yo decía que no sabía, ¿no? Porque por último, decía, yo ya sé dónde está, digo, en tal parte está, po, pero es que yo no sabía. Po. Yo sabía que habían pasado a... Pero no sabía a qué persona, entonces. Yo decía que no sabía, ¿no? Ahí de repente siento un puro almendaje así, pero me llevan...
al suelo al tiro. Y como está hincado, ya. Me pararon así y ya me volvieron ahí. Después me siguieron preguntando por lo mismo, la dinamita. Conocía a este, conocía a este otro, no los conozco. ¿Y a quiénes más andaban? Y ahí fue el problema. Con el Fernando, a mí me había dicho que sabían todo. Entonces yo nunca pensé que este loco me había nombrado a mí y al Carlos nomás. Yeah. Entonces, ahí yo empecé a hablar. El Tito. ¿Quién más? El Mato. El Lalo y el Víctor. Yo nombré a los cuatro. ¿Dónde iba el Tito? Allá en el barrio, donde vivo yo. Son todos vecinos. Ya, vamos entonces. Vamos a buscarlo. Me acuerdo que el primero que vas a buscar fue el Matu. El Matu. Después te vas a buscar a ti. Y lleno aquí, lleno de marinos. Había unos aquí a este lado, otros acá, a otro lado. Y de ahí en la puerta me dijeron, ya lo llevamos, pero lo vamos a traer en una hora más, unas dos horas más, va a estar aquí su hijo de vuelta. Y usted no salga de aquí, me dijo. Usted no puede salir de aquí de la casa. Así que aquí me tuve que quedar yo esperando hasta el otro día, porque no llegó. Ya a las 5 de la mañana yo ya no... Terminó el toque de queda y salí al tiro. Fui a preguntar, en ninguna parte me decían que no estaba. Ya. Yeah. Que no estaba, que no tenían conocimiento, que lo habían detenido, nada. Y todas, nos juntamos, volví para acá. Y nos juntamos ya un grupo de mamás y seguimos, fuimos a la gobernación y ahí nos dejaron a nosotros detenidas, a la Marinita y a mí. Pero nos dejaron ahí, nos separaron al tiro, a las dos. Me interrogaban a mí y de ahí iban y le decían a Marinita que yo había dicho un montón de cosas, de las armas, dónde las teníamos, todo, que nosotros éramos cómplices de lo que los hijos estaban haciendo. Que yo había enterrado unas armas por aquí, en mi sitio. Y que tenían, ellos iban a venir conmigo para retirarlas. Eso me lo estuvieron diciendo todo desde que me tuvieron hasta la tarde cuando me trajeron. Bueno, el día que salí libre, era súper contento, por mí. Pero también yo, ¿cómo se llama? Lógico, pensar en los que se quedaron presos. Uh-huh. Sí. No sé, siempre me pensé, lo que más yo anhelaba era estar con todos los cabros. Yo creo que a todos nos pasó eso. Porque no... Imagínate, teníamos una amistad de jóvenes. Sí. Y nos apartaron a todos. A gente que murió, gente que salió. Sí. Yo lo peor para mí fue eso. Que lo separaron a todos. Venían como de ese lado, venían aquí, abrían la puerta y siempre era lo mismo, te sacaban a patá, te golpeaban, te... Siempre estaban tratando de conseguir la información, o sea, de si uno conocía a tal persona o si uno había estado en alguna reunión.
Y ahí es donde muchas veces la gente inventaba historias para que te dejaran de pegar. Yo me acuerdo a un preso político que le pusimos el Julio Werner porque inventaba historias ficticias de cosas que... Porque si no, le seguían pegando, le seguían pegando. Eso lo... todos los días. Nos juzgaron ante un consejo de guerra. Fui acusado de distribuir y transportar municiones en tiempo de guerra. El capitán de navío, Mario Dubachel, me condenó a 11 años en prisión. Mi amigo Fernando fue condenado a muerte por Dubachel. No sé, pues yo creo que Fernando no tenía más culpa que cualquiera de nosotros, ni más delito que cualquiera de nosotros, como para que la condena que le dieron hubiese sido tan... Que un cabro súper sano, po. Sano. Y que compartíamos una vida como la vida que hacían todos nomás, po. Entonces, de repente, claro, que un consejo de guerra te condena a fusilamiento resulta complicado. I was very, very shocked when they killed my friend Fernando, who was my neighbor. He was a very important person in my life as a teenager. He was kind of the model guy of the neighborhood. We look up to him all the time. He was responsible, he was a good student, he was, you know, he was always helping the family and, you know, he was serious, but he was also funny, you know. He was the idol. And when they killed him, you know, it was hard for me to believe that people could, you know, do something like that to a person like him. Hola. Ya, ¿el señor Luisco? Sí. ¿Tú eres? Sí. Ah, yo soy Héctor Fallada, ¿te acuerdas de mí? Héctor, el hijo de Don Tito. Ah, sí, el pues. Pul. Sí, pues, me estaba hablando de ti. Espera un poquito. Sí, ven rápido. Ya. Sí, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas dónde lo vimos siempre, no? ¿Dónde te iba a ir yo? ¿A la cárcel? Sí, a la cárcel. Sí. Yo... hizo andar la película hacia atrás y digo yo, no tuve la oportunidad yo de, por ejemplo, a ir ahí tras las puertas, que si uno había escapado a tu cabrón. ¿Qué habría pasado con eso? Si hubiéramos escapado los tres, ¿estarían con vida o lo habrían matado? ¿Qué habría pasado? Yo tuve la oportunidad, yo tenía las llaves para que ellos fueran la noche directo al baño y después lo cerraba nuevamente y yo conversaba con ellos, después lo cerraba con candado. ¿Y qué habría pasado si yo de alguna forma los saco, los arranco con ellos, no sé? Otro gendarme más antiguo me dijo a mí, esto viene en calidad de incomunicado porque la condena que trae es más grande. Bien, y me tocó a mí la suerte, entre comillas, de que yo, la primera guardia de custodia de ellos, en la noche me tocó a mí. Entonces yo por novedad, para saber quién era, porque incluso se comentaba que traían olor a humo. Y eso en la jerga de gendarmería significa olor a fusilamiento. ¿Ya? Entonces, claro, olor a humo, decía yo, ¿quién? ¿A quién? Entonces yo, como a mí me dejaron a cargo de esos dos, yo fui y abrí la celda la noche para poder ver quién eran y me encuentro con Fernando, al que yo conocía, porque él, mi hermano, está casado con una tía de él. Y me voy a la celda al lado y me encuentro con Irán Calzadilla, que también yo conocía por ser tomecino. El guardia que le tocaba hacer turno ahí se fue a acostar y yo me quedé con los dos cabros. Entonces yo le llevaba cigarrillos, le pasaba cigarrillos a Fernando, porque Irán no fumaba. Le pasaba cigarrillo encendido. Y nunca me olvidaba yo que en el respaldo de los cigarrillos, las cajetillas, yo las abría y él me escribía carta. ¿Ya? Carta a su hermano, carta a su mamá. Conocí a Irán Calzadilla en la prisión. Fernando y él fueron condenados a muerte al mismo tiempo. Y en la base naval, ese día lo sacaban para la cárcel. Que nos vinieron a decir acá que él estaba en la cárcel. Y ahí ya lo mataban, que lo fusilaban, porque eso es la palabra, él también...
empleó en la carta que yo tengo el original, y escribió en una cajetilla de cigarro. Una vez lo dieron permiso para hablar, y ahí yo entré, hablé con él. Entonces uno se pone tan nerviosa que cree que está lleno de balas y lleno de hoyos. Entonces, como yo todavía era Lola, era joven, yo me puse a llorar. Entonces él se levantó las poleras para que yo lo mirara, que no tenía nada. Pero claro, en ese momento no tenía nada. Y le dan una hora para que se despidan de ellos, ¿ya? Porque ella iba a ser fusilado tipo 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces fue bien dramático, porque yo incluso yo me alejé de él, me fui al rincón, yo lloraba, pataleaba, de impotencia, de no poder hacer nada. Cuando ocurrió esto y sacaron a estos cabros y los fusilaron, me dieron 3 días de permiso, como te conté yo. Yo paseaba por Concepción como sonámbulo. Y yo me preguntaba, y la gente me cruzaba y yo decía, ¿supía esta gente lo que yo viví hace 3 días atrás, hasta el día de hoy? ¿Supía esta gente que yo compartí con 2 personas que sabían que iban a morir? ¿Supía esta gente que yo los vi cuando nos sacaron para morir? Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿eh? Y la gente caminaba normalmente como si no pasara nada. Eso marca lo que fue realmente una situación en Chile, que mucha gente ignoró o quiso ignorar lo que pasó, ¿cierto? Y otros vivieron las consecuencias de lo que pasó. Hacia adentro. Ya. Ahí está el cementerio. ¿Todo está afinando hacia allá? Sí, allá. Por acá tenemos que. A las 6 de la mañana lo fusilaron. Tengo una leyenda linda. Sí, nos gustaría ver eso. Uno de los gendarmes conocidos le dio una servilletita y escribió: no quiero que sufran por mí. Dios lo quiso así. Dígale a Verónica que la quiero mucho. Igual a usted y a mamá. Y el reverso dice que el pueblo jamás olvide esto. A ver, lo que a mí me impactaba era ir al cementerio y yo llevarle un ramo de flores. ¿Y dónde se lo ponía? A lo mejor se lo estaba poniendo en la cabeza, estaba acá en los pies, ¿dónde estaba y cómo estaba este cuerpo? Por eso le digo, la duda queda, ¿por qué lo mataron? ¿Por pensar diferente? ¿Por pensar diferente? No perdonaría jamás, me muero sin perdonar a los que a uno le hicieron daño. Uno Lola, grande, y que va a venir a perdonar de la noche a la mañana y que se le va a olvidar el pasado. Como a veces la televisión te dice, démonos la mano y olvidemos el pasado y borrón y cuenta nueva. ¿Dónde? La gente que no le sucedió nada piensa de esa manera. Pero la gente que vivió, pasó y estuvo, y que miraba por la ventana, que viene el equipo móvil, que vienen los pacos, que vienen los marinos, y que un marino se paraba todo el día en la puerta, nunca. Esto fue prácticamente un asesinato. Ahora, ¿quién le da la cara a esto? ¿Quién paga estos dolores familiares? Y cuando estaba ahí le prometí a Fernando que yo iba a hacer todo lo posible porque esta historia se conociera algún día. Y que la gente culpable de su muerte y de la muerte de otra gente, yo la iba a hacer pública. Had to kill him, and I know what they did it. They did it because they wanted to make an example. And there's one guy in the whole war tribunal who is the most responsible for Fernando's death, and that guy is Mario de Wachel. And that guy had never been asked by any judge under what legal circumstances he decided to kill Fernando. Buenos días. El señor Mario de Wachel, al piso 12. ¿12 cuánto? 121. Oficina 121. No, hay oficina acá 121. ¿No? Que está raro, porque
El número que me dieron, el 421-7071, y este número coincide con una cosa que se llama consultora Acruc, que está en Santo Domingo 664. ¿Y este es Santo Domingo 664? Sí, 664. ¿Sí? Sí. Entonces, piso 12, oficina 121. No entiendo. Y este número no existe, dicen. ¿Por qué me dio el número ese, el 421-7071? As a country, we cannot afford to look the other way. People might say, you know, well, it's just a minority, just a group, of, a small group of people. But you know, I don't know, 3,000, 4,000 people were killed. Señor Arias Cuña? Sí. Es importante tener su, su opinión respecto a lo que pasó en Tomé. No tengo ninguna información al respecto de eso. Buenas tardes. Señor. Señor. Le dije que no, yo no tengo ningún antecedente que atender respecto a eso. Pero usted estaba ahí, entonces queremos hacerle una consulta. No estaba yo ahí. Ya, hasta luego. Pero usted, señor, usted era jefe de inteligencia. Cuando uno escucha a esta gente, le vienen todos los... la memoria. Todas las cosas que uno se había olvidado, uno se empieza a acordar. Y la voz de él es única. Y de eso no me he olvidado. Anota dónde vienen estos cabrones que todavía están libres, gozando de la vida, mientras el resto de la gente busca la verdad. Trajeron a tres personas que yo no las conocía, pero de nombre había escuchado hablar de ellos. Me acuerdo que llegaron y los pusieron en medio de la cárcel, en medio del pasillo, y yo estaba muy cerca de ellos, entonces yo los pude ver cuando llegaron. Y estaban parados así. Estaban totalmente quebrados, o sea, tenían los hombros caídos, con la cabeza rota. Habían sido torturados horriblemente, o sea, estaban bien, súper, en malas condiciones físicas. Bueno, después me enteré que a esa gente la mataron. Esa noche les aplicaron ley de fuga y los mataron en el camino entre Tomé y Concepción. ¿Y crees que trataron de escapar? No. No, si no se podían ni mover. Era gente que... No. Bueno, mucha gente le aplicaron la ley de fuga. A mucha gente la mataron así, diciendo que se escapaban, que trataban de escaparse y los mataban. Voy a ver al exteniente Benke. Vi su nombre en el documento Ancla 5. Sé que él estuvo la noche que los mataron. La morgue era una pieza no más grande que esta. No había luz. Entonces, recibir estos cuerpos que no venían fríos tampoco, porque había sido hace muy poco. Y dejarlo en estas mesas de mármol, habían dos mesas de mármol ahí dentro de esa morgue. Fue una cuestión súper truculenta para mí. No lo recuerdo con ningún agrado. Y esa fue mi participación en ese hecho puntual. ¿Usted se acuerda quién estaba a cargo de la patrulla que llevó los cadáveres al cementerio? No, sí.
es que ustedes no entienden. Si la situación esa noche fue muy, muy dramática. Recibir esos tres gallos muertos. Muertos hace poco, con sangre y todo, de noche, en un cementerio. Chao. No. Para muchas personas va a ser que todos estos que murieron eran blancas palomas que andaban regalándole chocolate a los niños, bueno, y jugaban a la ronda de San Miguel. Para otras personas, como para mí, no eran blancas palomas, no andaban regalando chocolate, andaban regalando armamento, ¿no es cierto? Y era, en algún momento fue la vida de ellos o la mía. Yo no puedo dar fe de que se golpeó o se torturó a alguien. Porque no, yo no lo vi y yo no lo hice. Entonces, esa es mi verdad. Y la verdad de la contraparte es distinta. Y esas dos verdades no se van a poner de acuerdo nunca. Tómale ahí al lado, mi general. Me para ahí al lado porque yo... ¿Ese está autografiado con él? Sí. Y si hay algo que no voy a renegar, voy a retirar Pinochet, porque así es. Hay un pacto de silencio, man. Eso es lo que pasa. ¿Cómo podemos lograr la verdad? Yo no tengo el poder para lograr esa verdad. Los que tienen el poder para lograr esa verdad es la justicia. Para eso está la justicia. Pero aquí la justicia mira para otro lado. El secretario de Legislación de la Junta de Gobierno, capitán de navío, don Mario Dibochel Rodríguez. Dubachel, nos está saliendo bien difícil encontrarlo. Ya esta es la tercera vez que vengo aquí y no lo encuentro. Pero queremos conversar con el señor Duena. No está. Bueno. Estrangulado con la corbata cam. La corbata cam, la venganza de la corbata cam. No, está bien, si es por un rato nomás. Listo. No, ábrelo más. Le vuelvo a insistir. Si alguna vez quiere conocer la verdadera real, nos encontramos que un sistema comunista trató de infiltrarse por debajo, ¿no es cierto?, dentro de las unidades armadas, y específicamente la Armada. Entonces, la Armada fue violentada. Pero eso... Entonces, pero vuelvo a insistir, entonces la Armada reacciona, digamos, como, ¿no es cierto?, un bulldog. Usted un bulldog, ¿no es cierto?, una vez que lo asusa, no puede decir que sea como un minón en el que se levante, no. El problema aquí es bélico. Yo, desgraciadamente, las cosas que pasaron, lamentablemente, si yo hubiera estado con un nivel de autoridad para haber manejado ese asunto. Pero usted era capitán. Sí, pero no era mi función. Corvo. Nos vamos. Buenas, muchachos. Pero usted era uno de los costados. No, yo tengo un corvo muy diferente al que puede usar hoy. Pero ¿cómo yo me acuerdo de un corvo esa noche? Bueno, este es... su apreciación, le vuelvo a insistir. Yeah. Oye, por favor, no quiero filmación, ¿eh? Oye, que no me filme. Ya. No es necesario. No, está bien, sí, no quiero. No es necesario. Yeah. No es que no quiera. Ya.
hasta con... Pero yo me acuerdo, por ejemplo, ese equipo de combate que usted tenía, yo me acuerdo de él. Las dos granadas... Alguien me imitó. Pero ¿y por qué me pegó a mí si yo no tenía nada que ver en 16 años, imagínese, con todo ese armamento que me podía... Le vuelvo a insistir, usted escuchó, alguien puede haber dicho que era yo, pero no fui yo. No, sí, yo me acuerdo usted. No. Su cara no se me olvidó nunca. No, bueno. Eso no... O sea, usted no me puede decir lo que entonces, yo me acuerdo. Mi Alzheimer entonces significa que me olvidé de usted. Sí, a lo mejor usted está sufriendo de Alzheimer, seguramente. Pero yo no me olvido de su cara. Bueno. Yo pensé que yo iba a llegar aquí, iba a ir a la casa de Dubachel y me iba a dejar entrar y íbamos a conversar. O que iba a llamar al Silva Gordon y... En nombre de la reconciliación y de encontrar la verdad y de juntarnos, también iba a conversar. Bueno, al final me di cuenta que nadie quiere conversar. Unos porque piensan que no hicieron nada malo, otros porque tienen miedo y otros porque a lo mejor no saben cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Si nos pueden abrir, por favor? ¿A quién? Se me quedó la llave, por favor. Hola. Sí. No sé qué piso. 51 es el departamento. Quinto. ¿Será el quinto? Sí. Eso, apreté. Apreté cualquiera para salir. Ok. Mierda. Señor Miguel Vázquez Muñoz. ¿Sí? Sí. Adelante. Miguel, gracias. ¿Te gusta? No sé. Adelante. Hola. Por favor. Hola. Gracias. Hola. 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 Cuénteme. Ah, estás. Perdón. Perdón. Yo me llamo Marianne Telecki y soy de los Estados Unidos y estamos haciendo un programa para la televisión pública allá. Este es Héctor, el historiador, y queríamos conversar con usted unos minutitos. Es un documental que estamos haciendo porque nos interesa mucho el pronunciamiento militar y lo que pasó aquí. Y queremos tener el punto de vista de la gente que estuvo en la base naval Talcahuano y en la octava región. No, perdón, no hablo de eso. Ustedes. Ya. Yeah. Ustedes. Quiero hablar. Hay una investigación que está haciendo. Sí, usted. por eso yo no puedo. Nadie puede hablar. Sí, señor Vázquez, usted estuvo en Tomé, ¿cierto? Sí. Usted me tomó detenido en Tomé. A lo mejor. El 7 de octubre de 1900. No recuerdo. Yo no recuerdo. Yo sé que usted se acuerda. Sí, no me acuerdo. No. Realmente no me acuerdo. ¿Y quiero conversar? Sí, pero yo no quiero. ¿Por qué no quiero conversar? Porque no quiero volver a una cuestión que... Es que es necesario. ¿Por qué es necesario? No. Es necesario para poder establecer la verdad. Porque solo la verdad nos va a poder reconciliarse. Pero qué verdad, por favor. No es reconciliación de parte del otro lado. Del otro lado es imposible. La Fuerza Armada ha sido bien tranquila y se han reconciliado. Y son precisamente el lado contrario el que ha llevado... Bueno, usted sabe que en Tomé mataron gente, ¿por qué no mataron? ¿Sí mataron? Sí, supe, o sea, supe que mataron. Sí, hay un montón de gente muerta. No. Usted está mintiendo. Ah, sí, yo estuve ahí. Yo también estuve ahí, pues. Ya, pero si yo estuve detenido. Ya. Usted me tomó detenido a mí. ¿Cuándo lo detenido? El 7 de octubre, si quiere que lo muestre. ¿Y cómo lo detuve? ¿Ah? Fue a mi casa. Hay testigos, aquí hay una declaración suya que dice que usted me detuvo. No. Ese documento es de la Armada. De la Armada. Armada Público. De Chile. Sí. Su nombre está aquí, dice que usted me detuvo. Usted estuvo en Tomé, en los cerros de Tomé, me detuvo a mí. Pero no recuerdo. Pero yo me acuerdo de usted. ¿Sí? Sí, por supuesto que me acuerdo. No me acuerdo de usted, fíjese. No me acuerdo de usted, si estuve 3 años preso, después salí y nunca me he podido regresar a Chile. ¿Pero quién nos podría hablar? La Armada, usted dice que tiene toda la Armada. ¿Pero quién de ellos nos va a hablar? Si usted no nos quiere hablar, nadie quiere hablar. ¿Cómo hacemos? Okay. Está libre y no tiene ningún remordimiento por lo que pasó. Y ese tipo de gente tiene que ser juzgado.
buenas tardes. Habla Diana, ¿está Mario Dubachel? Ok, gracias. Está en la casa. Vamos, está corriendo la cámara. Ya. Estamos todos, llevo papel para anotar. Lapicera, la cámara está corriendo. Marian, vamos, por favor. Por fin lo encontramos en su apartamento. Nos abre la puerta. Tenemos todo listo para filmar y la cámara no funciona. Nunca pensé que nos podía pasar eso justo ahora. Estaba llegando a la puerta de la persona que refleja casi todo lo malo que se hizo en Tomé. Realmente estaba contento, iba súper contento, nervioso, pero muy contento, así como que finalmente lo hice. Y también porque estoy cansado de hacer esto tantos años. Ha sido lo único que no hemos podido confrontar. Es injusto, ¿eh? Hemos hecho el compromiso de que no sea Dubachel el que dice la última palabra, que vamos a ser nosotros los que vamos a decir la última palabra. Importante recordar, no olvidar, no por rencor, no por ser una persona rencorosa, porque las cosas pasan porque tienen que pasar, pero sí no olvidarse y cuidarse de que nunca más en Chile vuelva a pasar lo que pasó. Mi mamá es una mujer muy luchadora, con dictadura, sin dictadura, mi mamá siempre ha sido una luchadora por la vida, por... que durante los años en donde nosotros estuvimos presos, ella siempre estuvo activa. No solamente aquí se conversaba de mi hijo, sino que también se conversaba de todos los demás, las demás personas que estaban en lo mismo de él. Llegaba una mamá, llegaba otra. ¿Y qué ha sabido usted de su hijo? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Dónde los van a llevar? Para mí, bueno, no sé si debo decirlo, pero para mí es como si no hubiese terminado el exilio, porque uno luchaba con la esperanza que cuando terminara el exilio iba a volver a su casa, iba a volver a estar aquí otra vez. Entonces yo tengo esa sensación que para mí no ha terminado el exilio. Por eso ese Pinochet va a tener que pagar todo el daño que nos hizo. Si esta gente no quiere hablar conmigo, voy a filmar sus caras para que todo el mundo sepa quiénes son. Ya son más de 30 años. ¿Te comprende que volver a la cuestión? Es que me interesa la cosa de Fernando Moscoso. Yo era muy amigo de él. Él murió joven y siempre me ha preocupado tanto saber lo que pasó. Yo sé que usted estaba ahí, usted sabe más o menos lo que pasó. Pero conmigo está hablando de hombre a hombre. No, ¿sí? No, nada. ¿Pero por qué no? No. Señor, pero si no hay problema en conversar. No, yo no tengo nada que conversar con usted. Pero si hay cosas que usted tiene que contarnos, ¿por qué no puede contar? No, a usted no, nada. ¿Qué pasó con Fernando Moscoso? ¿Por qué lo mataron?
sé, yo no tengo idea. Pero si usted estaba ahí, usted estaba a cargo de la Armada en Tomé. Yo era el gobernador. Usted era el gobernador, pero usted estaba a cargo de la Armada en Tomé. Usted era el responsable directo, ¿sí o no? Mire, usted no es juez. Yo no soy juez. Yo no tengo por qué decirle nada a usted. No, pero usted me puede... Ya, no. Que usted se está intrometiendo mi idea. Aunque usted se intrometió en mi vida. Usted me tomó preso. Yo estuvo no, tres yo años no. en cárcel. Yo no. Y después me exiliaron por 16. Yo no. Y mataron a tanta gente amiga mía. Yo no. ¿Cómo que no? Si usted era responsable de eso. Yo no era responsable. ¿Cómo que no? Si usted estaba a cargo, Tomé. Usted estaba a cargo, Tomé. ¿O no? Ya, no. ¿Por qué no quiere conversar? ¿Por qué no quiere contar lo que pasó? ¿Cómo mataron a Fernando Moscoso? ¿Por qué a Duachel le cambió la condena a muerte? A Calzadilla, a la gente que mataron en Quebrada Honda. ¿Por qué no cuenta eso? Eso no tiene el juez. No, pero si usted estaba ahí, el 9 de octubre usted estaba ahí. Yo conversé con Benke, con Alex Zavala, con todos ellos. Todos ellos saben que usted estaba a cargo. ¿Sí o no? ¿Por qué no cuenta eso? ¿Ah? Usted debería conversar conmigo en vez de esconderse y arrancar. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, no tengo vergüenza, no tengo nada. Pero yo capté eso en él. El miedo, la vergüenza. Por lo que hicieron. Por muchos años, yo creo que yo viví con miedo. Cada vez que veía un uniformado, una persona, me sentía sin poder. Y cuando me decidí ir a casa y me sentí con poder. Decidimos encontrar a Duvachel el día de las elecciones presidenciales. Conseguimos ubicar la mesa de votación que le correspondía, utilizando su número de identidad y su domicilio. Tuve que estar atento a la puerta de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vi pasar miles de personas. Lo vi de lejos y lo reconocí inmediatamente. Les dije al camarógrafo y al sonidista, es él. Usted mismo deposite eso. Muchas gracias. Estoy dejando que él ejerza su derecho a participar del proceso democrático. Esperaré a que introduzca su voto en la urna y pensaba, él no me dejó ejercerlo a mí. ¡Qué contradicción! Chao, gracias. Quiero hacer una pregunta sobre el Consejo de Guerra en Clase 5. ¿Se acuerda de Fernando Moscoso? Y de Calzadilla. ¿En Talcahuano, la base naval Talcahuano? Sí, un proceso en que hubo como 200 personas procesadas. Sí. ¿Usted era el encargado del Consejo de Guerra? No, yo no era encargado del Consejo de Guerra, yo era presidente del Consejo de Guerra. ¿Usted era el auditor naval, sí, cierto? Sí, claro. Estos dos pobres jóvenes fueron condenados a muerte. Sí, lo que le quería preguntar yo es por qué usted les cambió la pena de cárcel a muerte. ¿A quién? ¿Por qué usted les cambió la pena de cárcel a muerte? Porque ellos estaban condenados a cárcel. No, fueron condenados por el Consejo de Guerra por la pena de muerte. No hubo ningún cambio. Sí, pero usted era el fiscal, el auditor naval. Usted estaba a cargo de ese Consejo de Guerra. Sí, claro. ¿Por qué les pidió la... ¿Por qué decidieron matarlo? No fue una decisión de matarlo. Ellos fueron condenados a la pena de muerte. ¿Por qué? En razón del mérito de autos. Por los antecedentes acumulados en el proceso. Usted era el auditor naval, ¿cierto? Yo era el presidente del Consejo de Guerra. Ya. Y usted me acusó a mí a 3 años de cárcel y después salí al exilio. Y nunca más regresé a mi país. No, lo recuerdo. No, usted, ¿cómo? Si yo tenía 16 años. Ya. Yo tenía 16 años cuando usted me acusó. Me pidió primero No, no lo acusé, usted lo acusó el fiscal. Ya, pero usted asesoraba al Consejo de Guerra y decía qué tipo de sentencia tenía que tener cada persona. Claro, pero el cumplimiento de la sentencia, el cumplimiento, era dispuesto por el comandante jefe que le ordenaba al fiscal hacer cumplir la pena. ¿Quién era el fiscal? Capitán de corbeta Fernando... Jiménez Larraín. Fernando Larraín. Yo me acuerdo que... ¿Usted me puede dar una entrevista autorizándome a usar su testimonio? No, no,
no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo estoy viejo, no, si estoy, no. estoy cansado. Si quiere me da una... ¿Tienes tú una tarjeta? No, no traje tarjeta, pero sí tenemos un... Deme un papel y me da su teléfono. Menos que han pasado 30 y tantos años y yo he olvidado un montón de detalles. Pero en fin, a ver si en la conversa... Usted me va ayudando. Uh-huh. Usted me va ayudando. Bueno, quedamos en eso. Ok. Adiós. Se están escondiendo en la cosa legal de que todo lo hicieron bajo la ley. Y a mí este señor me diga que él no tuvo nada que ver, eso es una cosa que la gente, el espectador, va a tener que decidir si realmente es o no. Finalmente, lo más importante para mí es haber cumplido lo que le prometí a Fernando, encontrar a Dubachel y enfrentarlo. Y eso es lo que hice. Ahora lo que falta es que la justicia haga algo y que la gente se entere de lo que pasó en Tomé. Y yo la converso cuando voy al cementerio, yo me siento en la tumba de Fernando y yo me siento, converso con él. Y yo digo, ¿te acuerdas cuando compartimos? ¿Te acuerdas cuando...? Siempre dijo, lo importante es que yo siempre voy a estar en la mente de alguien, siempre voy a estar como una semilla en la mente de alguien. Pero él me decía que lo más importante es que siempre él esté como una semilla que está en la mente de alguien. Y que ojalá en mi tumba, Lucho me dijo, siempre haya flores rojas. Pienso en el pasado, en el futuro y en el presente. Creo que el confrontar a esta gente me ha servido a entender mejor mi pasado y lo que me pasó en Chile. Y me siento más tranquilo respecto a esa parte de mi historia. Until he died, many tears shed by the ones left behind. Fake war
tribunal firing squad. To Fernando's life, he paid the ultimate price. Never forget, that's what he wrote in his last note. Family and friends he would never see again. Tome, Chile, that's where it happened. Soldiers, generals, privates, and captains passing the blame, trying to hide their shame or justify murder. Ain't that insane? Put your hand on your heart if it's still beating. They left a